Buenas tardes, familia. Te habla Joe de acá, desde St. Cloud, Florida, enseñándote este mobile home de dos dormitorios, un baño que se está vendiendo ahora mismo. Es el más barato que pude conseguir hoy aquí en St. Cloud. Andamos en el Joe Mobile. Vayan. Mira, para que veas el vecindario. So, aquí hay campers. Aquí hay muchos campers. Hay mobile homes. Aquí tiene otro mobile home. El sitio es bien tranquilito. Veo varios cajitos de golf, de gente que tiene golf carts. Y vamos a verlo por dentro. Okay. Tienes este storage aquí para poder, ¿verdad?, poner tus cosas. Y vamos a verlo por dentro. Ajá, antes que se me olvide, las flores de mi girasol. Mira, mamita, aquí están las flores de mi. Okay. Yo siempre estoy buscando flores para ella. Ajá, aquí tienes la sala. Uy. Tienes la sala, comedor y cocina. Okay. Veo que tiene los abanicos, veo estufa, veo horno, veo nevera, veo microondas, no veo lavadora de platos, veo mucha luz natural, veo aires de ventana. Okay. Antes que se me olvide, vamos a decir que esta es la alacena. Clamo abundancia, clamo prosperidad sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casa. Vamos a ver. Ajá. Dormitorio número uno. Okay. ¿Tiene closet? Sí, tiene closet. Vamos a ver closet. Ahí tienes el calentador de agua y tienes un closet aquí. Okay. Aquí tienes como un cuartito que no puedo decir que es un dormitorio. Ellos lo tienen, hay un gavetero ahí, no sé qué, ¿verdad? Y tienen este tablillero aquí. Este sería el dormitorio, el master, ¿verdad? Master bedroom con otro aire acondicionado en la ventana. Okay. Ahí veo el closet. Tienen la puerta aquí. Eso de nuevo. Dormitorio master. Cuartito, no sé de qué es. Okay. Segundo dormitorio. Y este es el baño. Que veo que ahí sí pusieron. Hicieron un poquito de esfuerzo. Lo pusieron nice. Okay. Y por último, mi parte favorita. ¿Cuál es mi parte favorita? ¿Quién sabe? El Chismes Place. Mira, aquí el Chismes Place. Viste que tienes tu Chismes Place acá afuera. Yo le pondré un techito, ¿verdad? Tienes tus cuatro sillitas allá. Tienes la jungla allá. Mira qué nice. Yeah, ok. Viste. Eso de nuevo. Esta nice. Y aquí, si no me equivoco, tiene la lavadora y secadora. Esa es verdad, ya. Lavadora y secadora acá. De nuevo, es el más económico que encontré en St. Cloud. No encontré, solo te encontré el más barato. Es este que está aquí. Vamos a ver los datos. ¿Cuánto tú crees que vale esto? De nuevo, es el más barato. Aquí vamos. Tucu, 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 tucu. ¡Pra! 6132 Parkway East. St. Cloud, Florida, 34771, es del 1985, dos dormitorios, un baño, más el cuartito de bono. Tiene 640 pies cuadrados, eso es chiquito, 59 metros cuadrados, no paga HOA y tiene .61 acres. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ver hasta dónde llega la propiedad, porque el punto de eso es más de medio acre. So, de nuevo, basado en la evidencia visual, pienso que quizás llegue hasta ese árbol, no sé. Hay que confirmar, porque medio acre es bastante grande. Okay. So, de nuevo, hay que confirmar las dimensiones. Este lo puedes comprar en cash o con financiamiento convencional. Pagó 800
No sé si eso es un 8 o un 6. Vamos a decir que 887 en taxes el año pasado y se está vendiendo en 125 mil dólares. Este listing no es mío, es de Steve Montgomery de Keller Williams Advantage 3. Y él es el que representa al que vende este móvil. ¿Qué tú crees? Si tienes preguntas para mí y quieres que yo te represente como comprador, yo soy Realtor con Property Outlet International. Oye, no prendí esa lucecita para prenderla. Está bien prendida. Yep. So, llámame 407-300-6318. Yo te quiero representar, yo te quiero ayudar a buscar casa también. Si tú tienes mobile homes o casas que estás vendiendo, yo con mucho gusto quiero representarte. De nuevo, soy Realtor con Property Outlet International. Tengo licencia desde el 1993. Ahora en marzo cumplo 30 años que saqué mi primera licencia de bienes raíces. So, aquí tienes tu parking. Tienes este storage. Fíjate, no había llave para poderlo ver por dentro. Aquí tienes las flores. A mi girasol. Ajá. Esta mata de qué es esto? Okay. No sé lo que es. Okay. Anyway. Tienes tu cortadora de grama. De nuevo, basado en la evidencia visual, tengo que confirmar. Pienso que la propiedad llega hasta esta palmita, hay que confirmar. Y llegaste a este árbol y todo esto es tuyo. So, de nuevo, mira, este de al lado hizo tremendo deck. Este expandió para el lado también. So, de nuevo, eres dueño del terreno. Ok, eres dueño del terreno. Y aquí se puede inventar muchas cosas. Esto está en St. Cloud, Florida. Aquí tienes tus cuatro mesitas, digo, las cuatro sillitas. Viste, el sitio está bien nice, bien cute, you know, nada lujoso. Ok. Así que si estás buscando algo bueno, bonito y barato, cumple las 3B. Viste, aquí anda todo el mundo en cajito de golf. Si eso es lo que te gusta, aquí te lo permiten. Aquí también puedes tener un camper y estacionarlo. Mira, veo muchas bicicletas triciclo. Este con la lancha. De nuevo, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Me imagino que ahí puedes poner el cajito gorda, que es una rampita, no sé. Claro que si eres dueño del terreno. Ok, eres dueño del terreno. Bueno, por último, si tienes preguntas, llámame 407-300-6318 o vete a mi página paraisoenorlando.com y agenda tu consulta. Tengo muchos recursos en esa página. Bueno, familia, si te gustan los videos, dale like, compártelo, déjame un comentario, suscríbete al canal. Estamos tratando de llegar a los 100,000 seguidores este año para julio. Esa es la meta. Vamos por 75,000. Blum, blum. Este cuartito, digo, si yo le sacara eso de ahí, cabe un escritorio, no sé. Y cabe hasta una camita ahí. A ver. No sé, ahí se puede inventar. Hay espacio. Y si esta pared, no, esta es la que aguanta el peso de la casa. Si se pudiera tumbar la pared, ¿verdad? Pero no sé si es la que está aguantando. Pero este cuartito como que, no sé. ¿Para qué tú usarías este cuartito? Bueno, anyway. Bueno, familia, espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.